En el Ministerio TIC hemos tenido un gran compromiso de que toda Colombia esté conectada a Internet para de esta forma acceder a los beneficios que ofrece la tecnología. Hemos hecho grandes esfuerzos y lo hemos logrado. Gracias a proyectos como Última Milla y Alta Velocidad, hemos logrado conectar esos territorios que hace algunos años parecía imposible que tuvieran acceso a Internet. Y esas historias las queremos compartir con ustedes en nuestro programa el día de hoy. Amigos, yo soy Carlos Marín y a partir de este momento les doy la bienvenida a Vive Digital TV. La invitación es a que interactúen con nosotros a través del numeral Vive Digital TV o que nos escriban cualquier comentario, duda o inquietud a la cuenta de Twitter del Ministerio, @ministerio_tic. Bienvenidos. El proyecto de conectividad de alta velocidad busca conectar a 28 cabeceras municipales y 19 corregimientos departamentales que por sus limitaciones geográficas fueron excluidos del proyecto nacional de fibra óptica, beneficiando aproximadamente a 442 mil personas en las selvas colombianas y en los territorios más alejados. La Dirección de Infraestructura del Ministerio TIC ha abanderado proyectos que, más allá de llevar infraestructura, han permitido que los colombianos cuenten con tecnología en sus vidas. Hoy les voy a contar acerca de dos megaproyectos de infraestructura que hacen parte del Plan Vive Digital para la Gente y con los cuales estamos conectando a Colombia. Uno de ellos es el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad. Con el Plan Vive Digital para la Gente logramos la conexión del 96% de las cabeceras municipales del país a redes de fibra óptica. Pero en simultánea ideamos un ambicioso proyecto con el cual poder llegar al 4% restante del país. Sin embargo, las regiones que nos faltaban eran justamente aquellas a las que era más difícil llegar. Estamos hablando de 47 municipios y corregimientos departamentales ubicadas principalmente en las regiones de la Amazonía, la Orinoquía y el Chocó y que representan cerca del 62% de la extensión del territorio nacional. Pero en este proyecto era también necesario llegar con toda una oferta complementaria de acceso, uso y apropiación de las TIC a los ciudadanos. Por ello llegamos con zonas Wi-Fi, puntos y kioscos Vive Digital e Internet para instituciones públicas y hogares. Al día de hoy ya hemos conectado 22 de los 47 municipios y corregimientos departamentales que hacen parte de este proyecto, para los cuales ha sido necesario cruzar ríos, selvas y montañas con el fin de llevarles esta robusta red de telecomunicaciones que permitirá que los habitantes de estas comunidades cuenten con acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Nuestro siguiente proyecto es el proyecto de conexiones digitales de Última Milla. Este nace en el marco del Plan Vive Digital para la Gente con el propósito de acercar la tecnología a las comunidades más vulnerables. Este proyecto tiene como reto instalar accesos de banda ancha para hogares de estratos 1 y 2 y en viviendas de interés prioritario, quienes se hacen suscriptores del servicio pagando una tarifa social, la más económica del mercado. Este proyecto tiene como meta la instalación de 185 mil accesos, de los cuales 173 mil ya se encuentran hoy en día instalados. Con nuestros proyectos queremos que todos los colombianos tengan las mismas oportunidades de acceder a las TIC. Es por eso que llevamos la tecnología a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la Gente. Comenzamos nuestro recorrido en el departamento del Vichada. Allí en Puerto Carreño conocimos una cantante quien aprovecha la tecnología en el punto Vive Digital para darse a conocer, para crecer como artista y para que toda Colombia conozca su música llanera. Mi nombre es Besael Alvarado, compositor de la música llanera e instructor de danzas en la Escuela de Formación Artística Indio Venancio, aquí en Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada. ¡Ay, mi linda gente querida, mi público, cómo están! Hoy los saludo cantando. Este grupo musical lo hemos venido trabajando hace un año con miras a proyectar nuestro folclore en los niños, que son la base de esta escuela de formación. De hecho, hemos tenido representación importante en eventos locales, departamentales, nacionales e internacionales. Y hoy me acompañará. Nuestro grupo musical está conformado básicamente por los instrumentos tradicionales de nuestro folclore llanero: el arpa, el cuatro,
el bajo y las maracas. Por supuesto, nuestra vocalista, la niña Michelle Sofía Lorza, quien es la voz principal de este grupo representativo. Mi nombre es Michelle Sofía, más criolla que el matehuán de la vieja campesana. Lo que me gusta del grupo es que comparto con mis amigos, toco instrumentos, sigo las indicaciones del profesor, hemos viajado a pueblos como Primavera y cuando sea grande me gustaría ser una cantante reconocida. No la salve ni mandraker, la monacita tarzán, el chapulín colorado y el brujo del periacuán. Lo que me gusta de la tecnología es que puedo revisar algunos videos, puedo mirar documentales, puedo escuchar canciones que yo puedo cantar o letras, que las escucho en mi celular, en mi tablet, en mi computador y eso para mí me encanta. Eso de ganarme a mí no es como comerse un pan. Cuando inauguraron el Punto Vive Digital me pareció muy chévere porque iba con mis compañeros del grupo, mirábamos canciones, videos, nos divertíamos y eso me parecía muy chévere porque así aprendíamos más cosas. Yo estoy muy feliz con los Puntos Vive Digital porque es muy chévere. No es como antes, que nos tocaba ir a los cafés de internet a buscar las tareas, pero el internet era muy malo y no podíamos descargar a veces las letras. Pero ahora con el Punto Vive Digital todo se nos hace más fácil a mí y al grupo. Saludo desde el Vicada, Ministerio de la STIC, en nombre de la llanerada, los que vivimos aquí. Miren que nuestra niñez tiene un gran porvenir, gracias al nuevo proyecto Ministerio de la STIC. A pocos metros del centro de Yopal, en el departamento del Casanare, vive un hombre quien, más allá de sus limitaciones físicas, ha logrado salir adelante gracias a su motivación y a la participación en el Punto Vive Digital. Esta es la historia de Emerson, un hombre quien disfruta de su esposa, de sus hijos y del microfútbol. ConvertIC es la herramienta digital del Ministerio TIC para invidentes. Cuenta con un software llamado JOWS que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla y que permite a las personas ciegas hacer uso autónomo del computador, transformando sus vidas. Mi nombre es Emerson Erney Rodríguez Garzón y me dedico, ahorita estoy practicando el microfútbol sonoro y ahorita pues con esto de Vive Digital, el curso del JOWS. Esta es una estrategia de el Ministerio de las TIC, que se llama ConvertIC, que apoya a las personas con discapacidad visual en alfabetización y la misma estrategia le da inclusión laboral a las personas con discapacidad que tenemos conocimiento en tecnologías para poder instruir o capacitar a las otras personas. Mi experiencia en Punto Vive Digital ha sido excelente porque me ha permitido acceder a cosas que ni imaginaba que podía tener acceso a ellas, ¿no? Cuando logres usar un lector de pantalla o un computador y ganas independencia para tener privacidad en tus redes sociales, correos, poder buscar tareas o realizar tu trabajo y poder transmitir eso a otras personas, cuando lo logran hacer, la satisfacción es grandísima. Uno de los casos de éxito que han surgido a partir del uso del JOWS es el de Emerson Rodríguez, que con la ayuda de este software ha encontrado un lugar importante para él en sus quehaceres cotidianos. El microfútbol sonoro inicié porque me relacioné con otros compañeros invidentes y entonces me compartieron, me dijeron que si quería jugar con ellos el microfútbol. Yo no salía de la casa, me daba miedo caminar solo, correr, mucho menos. Entonces ellos me explicaron cómo era y me interesó y entonces vine a jugar con ellos, me parece interesante, o sea, por el ejercicio que uno hace, o sea, que nos sirve también para nuestra salud. Así se motivó Emerson. Poco a poco dejó a un lado sus miedos y decidió utilizar su aprendizaje en el computador para llevarlo a las canchas. Gracias al Punto Vive Digital y a la aplicación JOWS, nosotros podemos encontrar información,
aquí de lo del microfútbol sonoro, hemos aprendido a entrar a acceso de internet para buscar todo esto que nosotros necesitamos. También encontramos información para eso, las técnicas, las formas de jugar, qué debemos hacer, entonces todo eso lo encontramos ahí, es muy importante el Vive Digital por eso. A pesar de su discapacidad, Emerson Rodríguez ha demostrado que más allá de sus limitaciones físicas, el poder apropiarse de la tecnología lo puede llevar a cumplir sus objetivos. Invito a toda la población en condición de discapacidad y aún a los que no, que visiten este punto Vive Digital. Mire que es muy importante, nosotros desconocíamos esto y mire todo lo que hemos logrado con esto. Ahora es gratuito, antes tocaba que comprar esta aplicación, ahora es gratuito, nos lo dan gratis. Luz Estera Lara es una habitante de Saravena en el departamento de Arauca y allí, gracias al internet, logró innovar en sus preparaciones culinarias para poderlas vender y así sostener a su familia. Para ella lo más importante es que este conocimiento puede ser transmitido a otros miembros de su comunidad y así seguirle sacando provecho a las herramientas que brinda la tecnología. Saravena, la vida es muy agradable, sí, aquí tenemos muchos ríos, es un ambiente muy bueno, la gente es muy unida, muy colaboradora. Aquí sus habitantes viven en la agricultura, en la ganadería. El internet llega a mi casa por una necesidad de tener esa herramienta para el estudio. Me ha dado la posibilidad a mí y a mis hijas de adquirir conocimientos en la preparación de las comidas para poder venderlas. Aprendí a preparar la avena cubana viendo videos en YouTube. Lo que aprendí en internet es muy bueno, muy favorable para obtener un recurso monetario. Me ha ayudado para adquirir más conocimiento y para el bienestar de mío y de mi familia y los que me rodean. Fuimos a San Andrés y conocimos a Eunice Ripoll, una joven quien sueña con ser pianista directriz en la isla y gracias al internet ha logrado dar los primeros pasos rumbo a su gran sueño. Aquí da opciones de vida a la gente. Los habitantes trabajan en los hoteles, en los restaurantes, en los sitios turísticos de San Andrés. También se dedican a la pesca. El comercio acá es muy fuerte. Mi interés por la enseñanza nació, yo creo que desde muy niño. Yo me he dedicado ahora a eso, a ayudar a los niños a aprender a leer, sobre todo los niños isleños. Ya nosotros aquí todos tenemos internet en las casas. Ya los muchachos gozan de esa herramienta en su casa. Con la ayuda del internet le he enseñado a los niños también a cantar. Con internet aprendí los tutoriales sobre artesanía, también los tutoriales del piano. La meta que tengo es seguir el proyecto ayudando a los niños a leer y a ayudarles, esa es la meta. Pero mi meta personal es ser la pianista de la iglesia. Para conocer un poco más sobre los proyectos de última milla y alta velocidad, quiero invitarlos a que veamos las siguientes cifras que nos muestran un interesante panorama de conectividad en el país que seguramente seguirá aumentando en los próximos años. Mientras que el plan Vive Digital para la Gente llegaba con redes de fibra óptica al 96% de los municipios colombianos, en simultánea, ideaba un ambicioso proyecto para conectar a las poblaciones restantes y alcanzar así la meta de conectar todo el país. Este 4% del territorio se convirtió en el gran reto de los últimos años, principalmente porque las zonas faltantes eran las más distantes y difíciles dada su complejidad geográfica. Estamos hablando de las regiones de Orinoquía,
Amazonía y el Chocó, donde ha sido necesario cruzar caudalosos ríos y la selva colombiana para instalar redes y torres que lleven internet a los lugares más apartados. Para esto creamos la Red de Alta Velocidad, proyecto que despliega redes de telecomunicaciones a través de tecnologías terrestres. También era necesario que las comunidades beneficiadas pudieran apropiarse de la tecnología, por lo que este proyecto también incluye servicios que garanticen el acceso y formación de los ciudadanos a través de zonas Wi-Fi gratuitas. Puntos y kioscos Vive Digital e Internet para hogares e instituciones públicas. Al día de hoy, ya hemos conectado 15 de los 47 municipios y corregimientos que hacen parte del proyecto. Un importante avance para el cumplimiento de la meta, que espera cerrar este 2017 con el 100% de municipios del país conectados. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente. Estuvimos hablando con los habitantes de Yopal, en el departamento del Casanare, sobre la importancia de tener internet en la zona y los beneficios que han logrado a través de la tecnología. Hola a todos, yo soy María José Álvarez y hoy los saludo desde la institución educativa Policarpa Salavarrieta en el corregimiento de Morichal desde la ciudad de Yopal. Decidí venir a preguntarle a algunos estudiantes a través de qué medios acceden a internet, qué aplicaciones utilizan y cada cuánto lo hacen. Veamos lo que nos dijeron. Hola, ¿qué están haciendo en estos momentos en internet? En este momento estamos utilizando el programa Wami Morque. En este momento estamos ubicando la canción para terminar ya de finalizar nuestro video. Estoy en el Facebook. Investigando una tarea. Estamos investigando unas tareas que nos han dejado. Investigo tareas y a veces entro en redes sociales. ¿Cuáles son las aplicaciones que normalmente utilizan? Normalmente lo que más utilizamos y que nos podría ayudar sería Google. Facebook, Snapchat, el Instagram y Google. Busco música por YouTube. Pues el Facebook y el WhatsApp. Facebook, WhatsApp y Twitter. ¿Cada cuánto acceden a internet? Cada 4 horas. Cada vez que le pongo recarga. Constantemente, ya que iba en una vereda y pues por ahora es difícil el internet, entonces utilizo más que todo el de Vive Digital. Todos los días. ¿Tú por lo general accedes desde tu celular o un computador? De un computador. Más que todo de mi celular. Ya nadie se vara por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios gracias a las zonas Wi-Fi gratis para la gente. Ya tenemos 1022 zonas funcionando, cumplimos lo que prometimos, así que no se gasten sus datos. Ingresen a www.wifigratis.gov.co para conocer su zona más cercana. Cumplimos lo que prometimos. Superamos la meta y ya instalamos más de 1000 zonas Wi-Fi gratis a lo largo y ancho del país para que todos se conecten sin costo alguno. Ahora nadie se vara por internet. Entra a www.wifigratis.gov.co y conoce tu zona más cercana. Llega el momento de nuestras recomendaciones en el top de tendencias digitales, blogs y aplicaciones con Antonio Villalba. Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Hoy en nuestra sección tenemos recomendaciones para que edite las fotos y videos que tome desde su dispositivo móvil y queden espectaculares para sus redes sociales. Por eso, mi primera recomendación para hoy es Prisma. Esta es una aplicación que reconstruye sus fotos con efectos artísticos siguiendo el estilo de famosos pintores. Se ha convertido en una sensación, pues logra que los mejores momentos sean intervenidos por Picasso, Van Gogh, Dalí, entre muchos otros pintores. Prisma está disponible de manera gratuita en los sistemas operativos de Android y iOS. Según sus creadores, próximamente incluirá funciones como videos y retransmisiones en directo. Anímense y con Prisma convierta sus fotos en piezas de arte. Bueno, y mi segunda recomendación para este domingo está solo disponible en Android. Se trata de BSCO Cam, así como lo ven escrito en pantalla. Esta es una app estándar y sencilla.
La edición de imágenes se hace por medio de muchos filtros, además de ofrecerle al usuario la opción de descargar otros. Lo novedoso de esta app es que a la vez es un tipo de red social donde podrá ver y compartir fotografías de cualquier persona del mundo, como así también configurar ciertos parámetros de las fotografías que usted mismo quiera publicar en su perfil. Y para finalizar, les traigo un laboratorio fotográfico en su bolsillo. Mi tercera y última recomendación de hoy es PhotoLab. Esta aplicación rápida y sencilla de utilizar le será útil a profesionales, principiantes y aficionados del mundo de la fotografía, pues gracias a sus filtros y técnicas logrará hacer fotomontajes dignos de las mejores revistas de moda del mundo. Bien, antes de terminar, les tengo una invitación adicional. ¿Quieren convertirse en ciudadanos digitales y prepararse para la economía digital? Los invito a que ingresen a www.ciudadaniadigital.gov.co. Se inscriban y se certifiquen gratuitamente en los diferentes contenidos que se ofrecen en esta plataforma y así recibamos nuestro certificado por competencias. Recuerde, www.ciudadaniadigital.gov.co. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerde que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV. Y para terminar, Colombia se conecta. Acompañamos a nuestro ministro David Luna en su incansable agenda para conectar el país. Muchos años se tomó la decisión de instalar fibra óptica para llevar la internet a todo el país. Y el presidente Santos tomó una determinación de construir una red que se llama de alta velocidad, que tiene incluso torres de hasta 120 metros para que se puedan ver entre sí y de esa manera enviar la señal. Por eso, no solamente estamos entregando este punto Vive Digital, estamos entregando esos kioscos que Henry mencionó, van en camino, las conexiones de los colegios, de las casas. Bienvenidos, estamos muy felices de que hayan podido aceptar esta muy importante invitación. Para nosotros es tal vez uno de los mayores orgullos. Desde nuestro Viceministerio de Conectividad y desde nuestra Dirección de Infraestructura, tener algo tan valioso y tan importante como son nuestros puntos Vive Digital y nuestros kioscos Vive Digital. Cuando uno ve los casos de éxito en las regiones o cuando tenemos la posibilidad de vivir a través de las historias en este mismo escenario, pero también en muchos otros, lo que se ha logrado con esa infraestructura, con esa tecnología, con ese apoyo que ustedes han brindado, pues termina uno de entender verdaderamente cuál es el impacto posible. Amigos y amigas, así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, pero recuerden que tenemos una cita la próxima semana acá en Vive Digital TV. ¡Chao!